Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, seguimos mostrándoles por acá algunos toros en esta ocasión que pueden ser rejeros en sus ranchos, como también pues pueden ordeñarlos si ustedes lo deciden. Giovanni, contanos, ¿qué toros por acá podemos ver? Bueno, este blanco es un criollo que siempre lo hemos mantenido. Él es un guir cárnico que se lo hemos echado a animales así de... Que queremos más que todo que sea carne, un animal grande y de buena oreja. Entonces este es el toro que hemos tenido trabajando en el potrero. Ya lo trajimos acá para que se recupere un poco, pero si hay algún cliente interesado, pues se lo podemos vender también. Por acá tenemos este otro, el 48. Este torito, él no se ve muy bonito, pero va a ser excelente para cruzarlo con una raza europea, sea Bronzuit, sea Holstein, sea Jersey, Guernsey, Archer, porque él es hijo netamente de una vaca guir holando y un toro guir. Entonces él lleva mucha leche y lleva mucha resistencia, así es que lleva más guir que Holstein, pero es un animal que le va a dar muy buenos resultados para alguien que quiera resistencia y que quiera seguir manteniendo la leche. Y el que está próximo del Gusserup, el 216 me parece, en su oreja. Sí, este es un embrión importado de Costa Rica. Según su dueño, pues él trajo el embrión directamente de Brasil. Él trae su registro original de ASOCEBU, de la Asociación de Ganaderos de Costa Rica, y pues ya son toros que ya trabajan o ya están próximos a trabajar. Bien. Mira, ¿en qué animales pueden utilizar este toro? Porque muchos amigos tienen esa inquietud, ¿en qué me puede servir a mí? Yo recomiendo este toro más que todo, bueno, si el cliente tiene ganado encastado, le va a funcionar excelente. Y si tienen Bronzuit, mucho mejor todavía. Porque lo que gana con el Gusserup es que le mantienen la leche y el animal le sale bastante grande y bastante resistencia. Entonces la ganancia del Gusserup es enorme, pues si usted ve los toros, son animales bastante levantados. Y lo bueno y lo importante que nosotros tenemos que buscar en nuestros hatos es la lechita, pues, porque nosotros sin la leche no sobrevive el ganadero, entonces es lo que tenemos nosotros que buscar. Por ahí vimos el 224, ¿verdad? El otro Gusserup, ¿qué edad tiene? Eso se tendría que ver los registros, pero esos ya andan ya por los 20 meses, 21 meses, ya están ya listos para trabajar. Son embriones ellos. Con mucha raza. Estos embriones son traídos de Brasil en embrión y puestos en Costa Rica, nacidos allá. Así es que ahí van a ganar enormemente el que los meta a sus hatos ganaderos, pues. Muy bien. Por ahí tenemos de la raza guir. Sí, acá tenemos un torito. Él no es muy grande, es un torito mediano porque el padre de él es jaguar. Y jaguar no es un toro muy grande, pero él trae registro de finca, viene de Costa Rica, no trae registro de la Asociación de Costa Rica, pero sí es un toro que pues a la vista está que el toro, el padre de él se parece a él, entonces no hay pérdida ahí que digamos que puede ser de otro toro ese registro que a nosotros nos extendieron allá en Costa Rica. Así es que él ya trabaja 100%, tiene un poquito más de 3 años el toro. Y pues está disponible, todos estos toros están disponibles también. Muy bien, aquí vemos el 46. Pues este es un guir holando que no es un toro top en guir holando, pero sí está bastante bueno y que le va a ayudar siempre a mantener la leche en los hatos de los amigos. Y pues lo que logramos ahí con él es la leche y el color que tiene, que es bastante bonito. Y el que prosigue por ahí es ¿qué raza es, Giovanni? Este toro es mitad guir y mitad sardo negro, perdón. Este toro es un toro de un poquito más de 3 años, trabajando al 100%, lo puedo garantizar porque acá nos ha saltado ya algunas vacas que nosotros queremos que se carguen de un cruce como este toro. Un toro bastante grande, un viril muy bueno.
una oreja bastante buena en su encaste y pues un barril bastante bueno, un músculo súper plano, si ustedes lo pueden ver de atrás, un súper plano, una costilla bastante amplia. Entonces, con ese toro, para hacer así una mezcla de Holstein con este toro, le va a salir un color muy bonito, muy llamativo. Entonces, porque eso es lo que uno busca en el Girolando, que sea un color bastante sardo, en negro o en blanco, pero que sea un color bastante llamativo y que lleve características lecheras, que es lo que tiene que es lo que nosotros necesitamos pues en nuestros corrales, que produzca leche siempre un toro. Ah, muy bien. Lo voy a hacer una vista general ya de esto. Muy bien, amigos de su canal El Salvador, y seguimos por acá desde la finca GS en Anamorós. Contanos, Giovanni, sobre estos animales que vemos en pantalla. Bueno, este grupo más que todo es solo son hembras. Acá tenemos varias razas. Bueno, aquí a nuestras espaldas hay un cruce que le decía que es un gir con jersey. Eso es lo que produce el gir con jersey. Un animalita con bastantes características lecheras, abierta de atrás, buena costilla y buena, un cuello limpio y una caja bastante bonita. Entonces ahí pues no hay pérdida, que la hembrita pues promete que va a ser muy buena en leche. ¿Qué es de los demás que vemos por acá? Bueno, esta hembrita es una Bronze Suisse. Ella ya anda por los 15 meses, ya en un mes más o menos la vamos a trabajar para, o le echamos toro o la podemos inseminar de la misma raza de ella para no ir perdiendo la raza, que muchas veces el cliente quiere puro o si quiere pues más resistencia, pues ya le ponemos el toro gir o el guserac que nosotros poseemos acá en el corral. Por ahí tenemos la número 67. Esa es una excelente novilla. Ella es una 5 octavo Holstein, un octavo gir. Ya está preñada de un toro girolando, 3 cuartos gir, un cuarto Holstein. Entonces lo que vamos logrando en ella es que tenga un 5 octavo girolando. ¿Y la que está a la par ahí con ella? Ella es una novilla gir con Brahman. Ella ya anda más de 6 meses de cría, ya sobre 7. Y está cargada igual de un girolando, 3 cuartos gir y un cuarto Holstein. Más arriba vemos otra que está por ahí con ellas. Ella es una Holstein con Bronze Suisse. Igual está preñada de 5 meses. Del mismo toro que preñó estas otras dos. Muy bien. Pues vamos a seguir viendo, amigos, qué más está por acá. Aquí vemos una que está comiendo por aquí. Sí, esta es una hembrita. Es una Bronze Suisse con gir. Ella pues lleva mucha resistencia y esperamos que sea muy buena para la leche también. Por ahí vemos a la número 10 al frente. Ella es una ternera media sangre. Ella es es mitad sardo negro y mitad gir. Es una novilla que para bien para sacar gir o para sacar sardo negro va a ser muy buena. Muy bien. Luego vemos otras acá al frente, la número 78. Sobre cero. Ajá. Ella es una gir pura, igual con registro de la Asociación de Costa Rica. Es un embrión sacado en fertilización in vitro. Trae mucha característica lechera. De igual manera es hija de toros y de vacas lecheros 100% importada de Costa Rica. Que de por cierto, hace unos días nuestro toro la saltó y pues ya esperemos que haya quedado preñada, que en unos 2 meses la vamos a palpar para confirmar si está preñada o no. Muy bien. La verdad que bien variados los cruces y razas puras que tienes por acá, Giovanni.
esa que está aquí, la 72. La 72 igual, es un cruce de un 5 octavos Holting y un octavo Gear, pero esta 72 ya no la podemos ofrecer porque ya la tenemos en trato con un amigo que pues le gustó y pues ya se la reservamos para que en los próximos días él se lo pueda llevar. ¿Qué pueden hacer los amigos si quieren reservar por acá alguna de estas? Bueno, lo que hacen algunos amigos es que si no tienen todo el dinero, pues me dicen, vaya, pártemela. Y unos me envían una parte de dinero y otras pues solo a la palabra. Nosotros prácticamente confiamos en los clientes cuando ya hemos hecho un trato y pues se las dejamos porque conmigo mejor vale más la palabra que el dinero, pues, pero no todos somos parejos y muchas veces porque unos hacen malos tratos ya no se creen todos, pero sí, con la mayoría de clientes que yo tengo la confianza de trabajar, pues se ha hecho así. Ah, muy bien. Así que ahí está, amigos, con gusto podemos darles el número de Giovanni para que ustedes hablen por ahí. ¿Qué otra falta por acá, Giovanni? Bueno, ya hay una novilla Brahman con Indo Brasil que está bastante buena. Igual esa ya, yo creo que ya la saltó el toro, no estoy seguro, pero sí, nos dijeron los muchachos que anduvo con toro, pero no estamos seguros si quedó preñada o no. Igual la que está a la par es una, esa parece que fuera Girolando, pero es una sacada con un toro Brahman con Giri de una vaca Holting. Solamente que ella expresa bastante leche porque tiene una ura bastante grande y pues puede salir regular para la leche. Acá esta 195 es una Girolando 5 octavos Holting. O el Girolando sintético que le llaman, ¿verdad? Porque ella es importada de Costa Rica, de igual manera trae registro de finca y pues ahí hay leche garantizada por las características y por la descendencia que ella trae. ¿Y esa otra que está ahí? ¿Aquella otra? Esta es una bronce con Brahman. ¿Qué edad tiene más o menos? Esa ya anda por, creo que anda arriba de los 7 meses de cría. Igual ella está cargada de un toro, un Girolando, 3 cuartos Giro, un cuarto Holstein. Así es que primero Dios que lo que tenga va a ser muy bueno. Ella es un encaste de Bronswiss con un poquito de Jersey. ¿Sí estaría en venta o no? Sí, aquí prácticamente todo el ganado se lo podemos ofrecer. Y pues el cliente ahí manda lo que le guste y lo que pueda adquirir. Ay, tenés bastantes hembras.